acerca de algo o está pensando profundamente. Debido a esta tendencia de vestir su uniforme de tal manera y el hecho de que parece atraer problemas, muchos los confunden fácilmente con un delincuente. Durante ciertos días, como los fines de semana, Thomas simplemente lleva una faceta casual y unos pantalones. Cuando lucha seriamente contra un oponente particularmente fuerte, Thomas normalmente declara que él va a destruir su ilusión antes de contraatacar efectivamente. Cuando Aisa Himekami le pregunta la razón por qué él salva a la gente, él le contestó: no necesito una razón para salvar a alguien. Es evidente que incluso después de perder sus recuerdos, Thomas todavía puede mostrar esa personalidad. Sin embargo, después de perder sus recuerdos, para no preocupar a sus conocidos, actúa como si no lo hubiera perdido, tratando a las personas con más cautela, eligiendo cuidadosamente qué emoción o estado de ánimo mostrar cuando está con alguien que lo conoce, para que no vean a través de su artimaña y así no se preocupen por él o exploten este estado de ninguna manera. Cuando Thomas se reúne con Steel nuevamente después de salvar a Index, actuó con cortesía e informalidad hacia él, lo que causó que Steel sospechara. Luego se da cuenta de su error rápidamente e inventó una explicación para su comportamiento. Además, tiene ningún rencor a antiguos enemigos y está dispuesto a ayudarlos si esto los piden. A pesar de que él es un caballero que es bueno con la gente en general, Thomas no se quedará en brazos cruzados mientras mujeres enemigas le hacen daño a inocentes o que no respetan la vida, como Cheryl Cromwell, que iba a iniciar una guerra entre la ciencia y la magia que resultaría en la muerte de millones de personas. Agnes Sactis, que tuvo la tarea de eliminar a Úrsula, o Brianna Thompson, que hirió a Sairi Fukuyose, a Eirisa Himagami o Bento of the Frog, que había planeado destruir Ciudad Academia y todo lo relacionado con la ciencia para cumplir con su venganza por lo ocurrido con su hermana en el pasado. And I feel summer in my bones. Now everybody watch me glow. There's nothing more that I can say. All I need is lemonade. Leiviana resume su personalidad de querer ponerse en peligro de muerte en lugar de otras personas, teniendo que luchar, llevándolo a salir herido, como locura, a pesar de ser una persona que investiga a los dirigentes, líderes carismáticos. Ella no puede entender lo que impulsa a Thomas, quien inmediatamente le dice que no tiene ninguna razón para abandonar a la gente que necesita salvar en primer lugar. Una clara referencia a su mentalidad de "yo no necesito una razón para salvar a alguien". Después de finalmente caer en el fondo de la desesperación en el mundo Mega, un mundo donde todos han sido perfectamente salvados como se ve con toda la sister, e intenta suicidarse, Thomas finalmente decide hacer algo para ayudarse a sí mismo después de ser convencido por la voluntad de toda la red Mikasa. Acepta que quiere volver a su mundo, donde sus acciones tenían un significado, en lugar de continuar viviendo en un mundo perfecto, y está dispuesto a que este fuera destruido. A pesar de ello, durante su lucha con Ophinus, la creadora de este mundo todavía tenía algunas dudas en su corazón, ya que también quería proteger este mundo perfecto. Como resultado de que su Magic Break niega su propia suerte, Thomas es desafortunado y a menudo se lamenta de la situación a la que se encuentra con su famosa frase: "¡Qué mala suerte!". Sin embargo, independientemente de su mala suerte, Thomas no está arrepentido por ser desafortunado y señala que él prefiere ser desafortunado y ayudar a las personas que lo necesitan a ser afortunado y no saber sobre las personas que están sufriendo. Afirma que ser afortunado es su fortuna y que es el camino por el que seguirá andando. Thomas comenzó a usar a menor medida esta frase durante el Nuevo Testamento. (Risa)
識の中メロディー A pesar de que Toma tiene varias chicas enamoradas de él, no ha demostrado una aparente atracción romántica a ellas. Sin embargo, Toma afirma que prefiere específicamente a mujeres tipo encargadas de dormitorio, como en el caso de Kaori Kanzaki, cuando se la imaginaba vistiendo de traje de baño usando por index durante el incidente de la caída de Ángel y cuando le pidió un beso a Oriana Thompson durante su primer encuentro. También ha demostrado estar consciente del sexo opuesto cuando trata con ellas, como con Oriana Thompson y las diversas veces en que accidentalmente termina en situaciones embarazosas, como durante la de Hasei Sai, en que demostró ser capaz de escribir perfectamente un beso en una fracción de segundo. Durante su infancia, Minou fue visto como una maldición a causa de la mala suerte que crea su mano derecha y fue llamado el dios de la plaga por las personas alrededor de él. Una vez, una persona supersticiosa y quebrada culpó a Toma de sus propias desgracias e intentó apuñalarlo, lo que llevó a que un canal de TV escuchara sobre el incidente y tratara de hacer un programa sobre cosas paranormales relacionadas con Toma. Durante su adolescencia en Ciudad Academia, como es, Tsukuyomi recuerda que él solía ser un chico malo. Es también durante este tiempo que él descubre que su mano derecha puede de alguna manera disipar poderes sobrenaturales, especialmente los poderes psíquicos utilizados por los alumnos de Ciudad Academia. Este poder fue más tarde llamado Imagine Break y solo era conocido por un puñado de personas de alto estatus de Ciudad Academia, especialmente por Alexi Crower y Hyevin Cancer. Desde entonces, el Imagine Break fue considerado en secreto como un poder de gran importancia, a pesar de que fue etiquetado como un expert de nivel 0, demostrando que es cierto más tarde cuando la junta directiva de Ciudad Academia ordenó la recuperación de Imagine Break, haciendo sus mejores esfuerzos en mantener vivo a Toma durante la Tercera Guerra Mundial.
I'm not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. See, I love it when they try to get into it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. I'm not